Este es su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Para el mundo entero, todos esos boricuas que están en dentro y fuera de Puerto Rico haciendo patria. Este es su programa de deportes. Carmen Anita Acevedo Betancourt terminó ahora mismo su intervención de las 11 de la mañana. Esto es lo último con un excelente análisis sobre ese proyecto, megaproyecto que van a hacer ahí en el área de Bahía Urbana. Yo recuerdo que hace muchos años, para la era de Aníbal Acevedo Vilá, se hablaba de un proyecto que aquello era una maravilla. Pues parece que hay continuidad en cuanto a eso. Ahora hay un desarrollo y usted tiene que haber escuchado ese análisis de Carmen Anita Acevedo. ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo, de por dónde vienen los tiros? Donde único usted va a conseguir un análisis real del lado de acá, del de la verdad, va a ser con Carmen Anita Acevedo. Si no la vio, la puede encontrar aquí en Facebook. No se preocupe, que está aquí todavía en Facebook en perpetuidad. Todos nuestros programas, saben que nosotros después la subimos a nuestras plataformas digitales. Y hablando de eso, vamos a hacer las menciones. Son las 12 y 14 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que almuerzan. Y hoy, para que conste que estamos bien en vivo, hoy es martes 30 de noviembre del año 2021. Recuerden que estamos en nuestra página de internet. Vaya ahí, bonitasradio.net. Ahí puede acceder todo nuestro contenido. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito. Recuerden que puede hacer esas donaciones, si lo desea, a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Rápido y fácil. Si usted desea hacer esa donación, gracias a todas las personas que así apoyan al proyecto. También pueden enviar cheques o giros postales o correspondencia en general a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Encuéntrenos en Twitter como Bonita-Radio y en Instagram como Bonita Radio, y en nuestras plataformas digitales, YouTube. Vaya a nuestro canal y suscríbase, ahí están todo nuestro contenido en YouTube. También nos puede encontrar a través de nuestras plataformas de audio. Ahora sí me veo mejor, si lo reduzco, ahí está. Spotify, iTunes y iVoox, que nos puede escuchar de modo podcast a través de esas plataformas. Cada vez hay más personas que nos escuchan. Excelente los números que estamos viendo en podcast, así que gracias a todos ustedes que nos escuchan diariamente por ahí, iVoox, iTunes y Spotify. Gracias a nuestros auspiciadores. Gracias, gracias y gracias. Queremos más, dicho sea de paso. Buen Vecino Café, ahí en La Hostos y en Bayamón, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Gracias por estar aquí en Bonita Radio. Si usted tiene una empresa o conoce a alguien, envíenos un correo electrónico a info@bonitaradio.net, y de ahí para abajo o de ahí para arriba, es lo que debemos decir, hacemos lo que hay que hacer. Gracias a todos ustedes. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los resultados que hemos tenido, y acaba de venir una gran nota. Acabo de recibir dos medallas de oro para Puerto Rico. Vamos a hablar de eso ya mismo. Eso fue ahora. Así que vamos a hablar de esos resultados de los Juegos Panamericanos Juveniles. Vamos a hablar del juego que tuvimos ayer, la Selección Nacional de Baloncesto, en la primera ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2023. Ayer fue contra Cuba. Vamos a hablar de ese juego. Y después de esta primera ventana que terminó ayer, tenemos que hablar entonces de cómo podemos hacer el análisis, debo decir, de esta primera ventana. ¿Qué debe pasar de cara a los próximos compromisos que van a ser en febrero? Vamos a hablar de Javier Báez, que firmó un contratón con los Tigres de Detroit. Pero más allá de la firma, vamos a hablar de las reacciones que la gente puede tener en cuanto a la firma de Javi Báez. También vamos a hablar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, que hay nuevo dueño de la azotea. Los campeones defensores del béisbol invernal son los líderes del torneo en este momento, para los que tenían dudas. Vamos a hablar del RA12 también, y cómo están a ley de una victoria para oficialmente estar enrachados. Algo que nosotros predijimos aquí hace 3 semanas. Y para finalizar, tenemos que hablar de Lionel Messi,
que ayer recibió su séptimo Balón de Oro. ¿Y cómo podemos ahora recibir la cuando alguien dice el mejor de todos los tiempos es Leo Messi? Tiene buen argumento. Eso y mucho más, así que vamos por encima, vamos a hablar de los Panamericanos Juveniles. Estoy con ustedes por aquí. A veces, como yo les he dicho antes, a veces esto se atrasa en darme los comentarios, si alguno de ustedes lo ha hecho. Así que estoy aquí dejando esto, volviendo a abrirlo para ver si en efecto se actualiza. Así es que ya lo saben, estamos en vivo, amigos y amigas. Está en su programa deportivo, Más de una Milla, por aquí por Bonita Radio. Vamos por encima. Bueno, vamos a hablar de los Panamericanos. Lo primero, yo tenía aquí escrito los resultados ayer de dos de los jugadores y jugadoras de bolos que están allí en los Juegos Panamericanos Juveniles en Cali, Colombia, que dos de ellos habían clasificado para jugar por medallas, o sea, habían asegurado medallas. Y durante la mañana estaban disputando qué color de medalla iban a recibir. Habían asegurado bronce, pero dependiendo de cómo jugaran, iban a conseguir mayor, mejor posición en esas medallas. Estoy hablando de Taishayen Naranjo y Edgar Yeriel Burgos. Estos dos jóvenes puertorriqueños que ya habían ganado respectivamente en equipo. Taishaye en femenino y Edgar en masculino habían ganado ayer medallas en femenino de oro y en masculino de bronce en equipos. Pues ahora estaban jugando individual. Todos los jugadores de bolos en Puerto Rico estaban jugando en el evento individual. Pues ayer aseguraron medallas estos dos atletas de bronce, como les acabo de decir. Naranjo pasó a tercera en tercera posición con 2.331 puntos, y en el caso de Burgos, o de Edgar Yeriel Burgos, pasó cuarto con 2.491 puntos. Pero eso fue hasta hoy a las 9 y media, 10 de la mañana, donde empezaron a jugar nuevamente para definir. ¿Y qué pasó? Los dos ganaron medallas de oro, así es que celébralo, boricua, que hay oro en los Juegos Panamericanos. Ya son 3 medallas de oro que acumula la delegación puertorriqueña en estos Juegos Panamericanos Juveniles. Ambos, Taishayen Naranjo y Edgar Yeriel Burgos, ganaron medallas de oro. En los otros dos competidores, Pamela Pérez finalizó quinta con 2.182 puntos y Jorge Rodríguez séptimo con 2.379. Esto es lo primero que vamos a hablar hoy sobre estos Juegos Panamericanos. 2 medallas de oro. Ahora Puerto Rico suma 10 medallas en el medallero, 3 de ellas de oro, 1 de plata y 6 de bronce. Así es que excelente, muchísimas gracias y felicidades a estos jóvenes puertorriqueños. Volvemos a subrayar lo importante que son estos juegos. Estos atletas puertorriqueños, desde bien temprano en sus carreras internacionales, en sus respectivos deportes, tienen ahora esa plataforma de medir sus talentos, de ir a confraternizar con otros jugadores y jugadoras del hemisferio, y ya están encaminados a esos próximos eventos de más envergadura. De hecho, ambos jugadores con esta medalla de oro, Taishayé y Edgar, clasificaron a los Juegos Panamericanos del 2023. Entonces los juveniles, al ganar medallas de oro en estos juegos, clasificaron a los Juegos Panamericanos del 2023. Excelente, extraordinarias noticias en cuanto a nuestra delegación puertorriqueña allá en Cali. Por otro lado, vamos a hablar del boxeo. Ayer, 2 medallas de bronce para Puerto Rico en el deporte del boxeo. Estamos hablando de los dos William Colón y William Ortiz. William Colón, en los 57 kilogramos, aseguró una medalla con victoria sobre el mexicano Brando Mejía. Y ayer perdió contra el americano Julius Bayo, pero ya había asegurado la medalla de bronce. Así que súmale otra a la delegación puertorriqueña, en este caso el boxeo. Y este caso de William Ortiz, lamentable, nada que preocuparse, pero William Ortiz había asegurado una medalla con una victoria sobre el representante de Guyana, Patrick Harvey. Lamentablemente fue retirado de la competencia por recomendación médica. No tengo claro cuál es la lesión que tiene, pero tenía una dolencia y por recomendación médica el equipo de Puerto Rico decidió retirarlo de la competencia. Por lo tanto, no tuvo la oportunidad de disputar mejor posición en el medallero.
No obstante, ganó la medalla de bronce porque con esa victoria donde sufrió la lesión que eventualmente le cuesta la participación, la ganó y aseguró esa medalla. Así que dos medallas de bronce para Puerto Rico en oro. En el caso de William Ortiz, pronta recuperación, porque si no, no hay duda de que hay una promesa y Puerto Rico saben que produciendo boxeadores son unos tartados. Así que pon eso en la nevera. ¿Qué clase de swing? Bueno, eso fue en el boxeo. Vamos a hablar entonces de gimnasia. Y gimnasia es importante. Aquí no se ganó medalla, pero estoy aquí batallando con la libreta. Pero en gimnasia tenemos que hablar de esta joven guaynabeña, de aquí de Guaynabo, Katina Alicea, que tiene solamente 14 años de edad. Llegó sexta con puntuación de 11.96. El Comité Olímpico de Puerto Rico, Federación de Gimnasia de Puerto Rico, en la comunidad deportiva está muy entusiasmada con esta posición de Katina Alicea. Esta joven de 14 años, como mencioné, sexta en este torneo panamericano juvenil. ¿Qué podemos esperar? Puerto Rico no necesariamente se relaciona con el deporte de gimnasia, pero sí hemos tenido instancias donde hemos producido grandes atletas de gimnasia, Tingy Vargas, Ramos y demás, y que coincidieron, de hecho, en términos generacionales, se llamaban los Golden Boy Boricua. Pero sí hay un buen proyecto de gimnasia en Puerto Rico y aquí tenemos un producto de ello, Katina Alicea. Solamente 14 años de edad, de Guaynabo, Puerto Rico, llegó sexta en estos torneos panamericanos, es que hay una gran esperanza en ella de que continúe hacia adelante y traiga muchísimas celebraciones para Puerto Rico en el futuro. Por ahí está Eduardo Sala. Oye, Eduardo, feliz cumpleaños, hermano mío. Sé que cumpliste recientemente. Un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Saludos, bro. Feliz Navidad y mucho éxito. Gracias, Eduardo. Igual a ti. Un abrazo. Feliz cumpleaños y feliz Navidad para ti. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar del tenis. Esta joven está dando mucho de qué hablar hace tiempo. Se llama Natalia Pérez. Voy a ponerle aquí la imagen de ella para que se familiaricen con ella, porque tienen que saber quién es, porque va a dar mucho de qué hablar. Natalia Pérez ayer debutó en el torneo de tenis panamericano juvenil, enfrentando a la guatemalteca Jimena Morales, y le ganó 6-2, 6-1 a esa atleta guatemalteca. La nuestra tuvo un juego ayer accidentado. Fue interrumpido por lluvia por más de 4 horas. Ya había ganado un set 6-2, pero el segundo set para sellar el triunfo se vio interrumpido por la lluvia. No se pudo reanudar hasta casi las 5 de la tarde, pero eventualmente ahí liquidó el juego, ganando ese segundo set 6-1. Natalia Pérez está ahora en posición, pasó a la ronda de 16 jugadoras. Así es que aquí hay promesa también en esa joven que tienen en pantalla. Ponlo en la nevera. Esto es interesantísimo. Puerto Rico siempre ha tenido una buena comunidad de tenis. Y se practica mucho tenis a nivel recreativo y de condición física. Muchísimas personas que practican el tenis en todas las edades. Aquí hay jugadores de tenis de sobre 80 años en Puerto Rico y hay buenas canchas. Vemos que hay canchas abandonadas o que en malas condiciones. Por ejemplo, en el área donde yo vivo, hay un parque pasivo que hay una cancha de tenis que antes del huracán estaba en desuso, y después del huracán terminó de destruirse y ahí está, igual que el huracán la dejó. Pero sí hay canchas cerca de donde yo vivo, hay unas canchas de tenis en el Parque Crisi González que se usan todos los días, y hay clínicas y hay decenas de niños y jóvenes practicando en esas canchas. Por lo tanto, hay vida en el tenis alrededor, en las comunidades en Puerto Rico, por lo menos en esta área. Las canchas del albergue olímpico también no estaban en las mejores condiciones, pero sí podemos ver en Valdrich hay buenas canchas que también se utilizan diariamente. Pero desde el fenómeno de Mónica Puig en el 2016, esa medalla de oro puertorriqueña, la primera medalla de oro olímpica para Puerto Rico, ha habido un redescubrimiento del deporte de tenis y de la posibilidad de que usted, siendo puertorriqueño o puertorriqueña, puede llegar a grandes niveles. Además que contamos con grandes profesionales en Puerto Rico
en este deporte de tenis. Natalia Pérez está haciendo ruido hace tiempo. Y gracias a torneos como este, muchísimas personas en el país y fuera de él van a conocer quién es Natalia Pérez. Así que ponlo en la nevera, clase swing cangrejera. Carlos José está guiando allá. Carlos José, conéctate, que estamos aquí. Así es que ponlo en la nevera. Les pongo otra vez la imagen de Natalia Pérez para que usted se familiarice con ella, porque estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar. Ahora va a jugar en la ronda de las 16 mejores ahí en los Juegos Panamericanos Juveniles, así que éxito para ella. En otros resultados durante la jornada de ayer de los Juegos Panamericanos, ahí en Cali, en natación, Luis Ortiz, que llegó sexto lugar en los 50 metros libres, con marca de 23-17, excelente para Luis Ortiz. En el softball femenino, Puerto Rico ayer jugaba con la choque entre invicta, como bien dijo ayer María Rodríguez Caloca. México contra Puerto Rico en esta primera ronda del softball femenino en Cali. Ayer perdimos contra México. Yo había advertido que era un equipo poderoso y nos ganaron 5-0. Pero hoy jugarán, las nuestras jugarán contra el equipo de Estados Unidos a las 5 de la tarde, la super ronda. Puerto Rico va a disputar medallas. Así es que no, o sea, se perdió ayer, pero pasamos a la próxima ronda con marca de 2-1. Por eso tenemos la oportunidad de disputar las medallas. Este equipo de softball femenino puertorriqueño promete muchísimo, muchísimo promete. Sabemos que nosotros tenemos una historia rica en el softball femenino, en la era de Iberia Echevarría, para allá para los 90 y los 80. Así es que hay softball para rato en Puerto Rico. En el levantamiento de pesas, ayer Delvin Rocco Báez llegó noveno. Hizo 127 kilogramos en el arranque, 152 kilogramos en el envión, para un total de 279 kilogramos. Llegó noveno. Felicidades y gracias a él. En el balonmano masculino, lo que voy a decir, usted sabe que yo siempre lo pongo en el contexto real. No es que yo soy positivo ni optimista y estoy tratando de tapar el cielo con la mano. No, no, no. Yo voy a explicar lo que he explicado en otras cosas también. Ayer perdimos contra Chile 48-18 en el balonmano masculino. Y hoy perdimos contra Brasil 40-13. No, ¿qué vas a decir? Rodrigo va a decir que eso es bueno. Claro que es bueno. Para mejorar, usted tiene que coger las pelas que hay que coger. O sea, no hay manera de llegar a los niveles que queremos llegar en cualquier deporte, cualquier disciplina, si no cogemos nuestras pelas. ¿Entiendes? Y coger las pelas significa aprendizaje. Fuimos y jugamos contra equipos superiores, cogimos la pela, pero para el próximo juego no vamos a perder por lo mismo. Y para el próximo juego no vamos a perder por lo mismo. Quiero recordarles cómo eran los juegos de Puerto Rico en baloncesto femenino, para poner algo reciente. No, no perdíamos por 40 y 50 puntos contra las potencias mundiales, Canadá, Brasil, Estados Unidos y demás. ¿Qué está pasando ahora? Pues ya le ganamos a Brasil, ya le ganamos a Canadá. Perdemos con Estados Unidos, pero no perdemos por las roscas de 40, 50, 60 puntos. Fuimos a los Juegos Olímpicos. Las pelas hay que cogerlas. Son parte del crecimiento y del desarrollo del deporte en cualquiera de sus disciplinas. Así es que el equipo masculino de balonmano está compitiendo con la frente en alto en estos Juegos Panamericanos Juveniles. Y que valga de aprendizaje todas estas experiencias. Equipos como el de Chile y equipos como el de Brasil. Éxito para ellos y gracias por ese esfuerzo que están haciendo. Vamos a hablar entonces del voleibol. También ayer perdimos contra el equipo de República Dominicana en 4 parciales. Esto es en voleibol masculino. Los parciales fueron 26-24, 22-25, 25-21 y 25-16. Esos son los resultados de la jornada de ayer. Medallas, bronces, oros. Los bronces también fue ayer, 4 de bronce aseguradas, 2 materializadas, y esas bronces en bolo que se habían asegurado se convirtieron hoy en oros. Así que excelente en la jornada de ayer. Hay malas noticias para el resto del hemisferio en estos Juegos Panamericanos, particularmente los países que van a jugar tenis de mesa, que hoy arrancan. ¡Ja! Hoy empieza el tenis de mesa panamericano juvenil, y adivinen quiénes están allí.
Fabiola Díaz, Ángel Naranjo, Briana Burgos y Derek Valentín. Ponlo en la nevera. Estos son los duros de estas categorías. Y están ahí en los Panamericanos y hoy arrancan a competir. De hecho, miren aquí el calendario para el día de hoy, gracias al Comité Olímpico de Puerto Rico, que nos mantiene al tanto a los medios con estas gráficas y estos textos que nos envían todo el tiempo. Ahí está. Hoy, tenis de mesa. Miren, tenis de mesa a las 4 y media. Tenis de mesa a las 8 y 45. Tenis de mesa a las 9 de la noche. Tenis de mesa a las 9 y 45. ¡Ay, papá! Llegó el tenis de mesa y Puerto Rico está en los Panamericanos. Qué bien se siente decir que el equipo a ganar es el nuestro. También ahí recuerden que está Brasil, está Estados Unidos. O sea, que esto no son medallas seguras. Lo que sí estamos seguros es que los nuestros juegan y juegan duro de verdad. Así es que pon eso en la nevera. Mariel Rodríguez Caloca, saludos y bendiciones a todos. Gracias, Mariel, por siempre estar con nosotros aquí en su programa deportivo Más de una Milla. Bueno, miren, Fabiola Díaz va contra Kennedy King de Barbados. Ese juego es a las 4 y media de la tarde. Bueno, arrancan los juegos a las 4 y media de la tarde. Ángel Naranjo va contra Juan Gómez de México. Briana Burgos va contra Cristina Machado de El Salvador. Derek Valentín va contra Daniel Araya de Costa Rica. Yo no estoy, dejé afuera México como uno de los países que tiene buenísimos jugadores y jugadoras de tenis de mesa. Esto no es en espíritu de menospreciar a nadie en el de juego de tenis de mesa. Esto es cuestión de acentuar el hecho de que Puerto Rico tiene jugadores y jugadoras de tenis de mesa extraordinarios, rankeados a nivel mundial en todas las categorías. Y eso vamos a tener, acostúmbrese a escucharlo. Acostúmbrese a hablar del tenis de mesa, oriéntese. Ayer hice un análisis sobre la competencia, de hecho, de Adriana Díaz en el campeonato mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, que dicho sea de paso, ahora va a la Copa del Mundo en Singapur, y adivinen quiénes van para allá, los boricuas. Así es que pon eso en la nevera. Ayer también se coronó la que le ganó a Adriana en ese gran juego, la segunda raqueta del mundo, perdió la final contra la mejor del mundo, pero qué clase de juego, amigo y amiga. Y China contra China. Lo mismo pasó en masculino, chino contra chino. Y en las dobles masculinos ganó un equipo de Suecia, que eso es una rareza, que un equipo que no sea chino gane un campeonato de esta índole. Pero vuelvo a decirlo, lo que Adriana hizo, entre otras cosas, además de coger la gran experiencia de jugar con la subcampeona olímpica y ganarle dos sets, dicho sea de paso, fue encontrar la manera de ajustar su juego y hacer que la China tuviera que ajustar el de ella. Y lo hizo excelentemente bien y con un temple, con una seriedad y con una confianza en ella. Así es que de aquí seguirá mejorando. Lo mismo con nuestros jugadores de tenis de mesa que están ahí en Cali, Colombia. Así es que eso es lo que hay en cuestión a los Panamericanos Juveniles. Excelente jornada la de ayer para Puerto Rico. Ya suman 10 medallas con las 2 de oro de hoy. Seguirán llegando las medallas gracias a toda nuestra delegación y a todo el equipo del Comité Olímpico de Puerto Rico que está allá dándole apoyo a los nuestros. Un abrazo grande. Bueno, el primero la ganó Adriana Cangrejera, dice. ¿El primer qué? Por pela. Ponme en contexto, Cangrejera, para estar claro. Cangrejera, así se llama nuestra internauta. Cangrejera. ¿Cuál te gusta más, Cangrejera? Creo que sé, pero ¿cuál te gusta más? Era, aquí está la de los indios Mayagüez que llegó. Creo que sé cuál es la que más le gusta a la Cangrejera. Estoy casi seguro, ¿sabes? Tengo una india aquí al frente mirando de reojo. Bueno, vamos a hablar del baloncesto del equipo del nacional. Nuestra selección nacional de baloncesto estuvo jugando en la primera ventana clasificatoria para los juegos, para la Copa Mundial, que va a ser allá en Japón en el 2023. Y se divide en varias ventanas, donde compiten cada de los grupos de cada uno de las regiones que clasifican para la Copa Mundial. Está la región de África, la región de Asia y Australia, la región de Europa, que es excelente, dicho sea de paso, y la región de América,
que es donde estamos nosotros. Nosotros estamos compitiendo en el grupo D de esa región de América, junto a Estados Unidos, México y Cuba. Ayer tuvimos juego contra Cuba. Ahí tiene a José Juan Barea con el balón, el veterano. Posiblemente en su último. ¿Cómo se llama? En su última. Dios mío, no, se me ha escapado la palabra completamente. En su último esfuerzo con la selección nacional de Puerto Rico, José Juan Barea. Ahí está. Bueno, pues ayer le ganamos a Cuba 69-60. Veníamos de una derrota dolorosísima contra México. Que dicho sea de paso, México le ganó a Estados Unidos ayer en ese segundo compromiso en la ventana de FIBA, jugando como locales. Puerto Rico derrotó 69-60 a Cuba. Por Puerto Rico, Ismael Romero, el cubanazo. Jugando con lo que estamos segurísimos que fue una hemorragia de emociones al enfrentar al equipo de su país cubano. Ismael Romero ayer se fue con 18 puntos y 8 rebotes y es el juego que queremos ver a Ismael Romero jugar. Durísimo debajo de la pintura, sin piedad en sus movimientos, duro hacia el canasto, agresivo en esa área de la pintura. Excelente juego para Ismael Romero. Yesril de Jesús, 10.5 rebotes y 3 asistencias. Repito siempre que menciona a Yesril de Jesús las estadísticas. Qué bueno es, como decía Elios Castro Tirado. Jordan Howard con 10 puntos, 1 rebote y 7 asistencias. Isaac Sosa con 10 puntos y Jonathan Rodríguez con 8 puntos por el equipo de Cuba. Moncia Joanqui con 16 puntos y 4 rebotes. Yaciel Rivero con 11 puntos y 11 rebotes. Karel Guzmán con 10 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Yormán Polas con 10 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. Y Osmel Oliva con 9 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias. Vamos a hacer un análisis rápido de qué pasó en el juego ayer. Quiero decir lo siguiente. Yo ayer dije algo y aprendí una lección. Yo ayer dije algo después de hacer el análisis del juego contra México y hablar de este juego que teníamos anoche contra el equipo cubano, de que Cuba no estaba en el nivel de Puerto Rico en el baloncesto ya hace un tiempo. Y es verdad, y no está todavía en el nivel de Puerto Rico. Y más que a lo mejor pensé yo que Cuba mejorar, la variable está en cuánto Puerto Rico ha desmejorado en su juego. Pues yo tengo que decir lo siguiente. Ese equipo de Cuba que vimos en el primer parcial ayer, en la primera mitad, es un equipo de Cuba que yo no veía hace mucho tiempo. Fluido, agresivo, con gran condición física, con grandes tiros a distancia, con gran dominio de los tableros, con gran dominio de la pintura. Debo decir que ese equipo que tiene Cuba en estos momentos, que hay combinación de jugadores jóvenes y de veteranos, me gustó. Tengo que decir que me gustó mucho. Le falta tiempo, le falta práctica, le falta fogueo, que es algo que yo creo que el equipo de Cuba carece, que el equipo de Puerto Rico de hecho también, pero fogueo. Este tipo de juego que Cuba está teniendo en estas ventanas, lo que hacen es ayudar a ese programa del baloncesto cubano. Cangrejera dice que me refería al primer set, 11-4 si no me equivoco, no. En el juego contra Song Jinsha, la segunda mejor del mundo, Adriana perdió los primeros sets corridos, parecía ser un dominio absoluto de la China. Y ahí es que viene el ajuste de Adriana y le gana los próximos dos sets 11-9, que fue extraordinario. Eventualmente la China se los ajuste y gana el sexto set 11-4. Pero fue excelente juego de Adriana Díaz, así es que ahí está. Javier González, saludos amigos de Bonita Radio, saludos a ti hermano mío. Alexa Pagora también está por ahí. Gracias a todos y todas por estar con nosotros aquí en este programa deportivo. Seguimos con el baloncesto. Del equipo nacional. Bueno, pues hablando, ya dejando atrás a un lado lo que me pareció del equipo cubano, vamos a hablar del juego. Cuba ganó el primer parcial 27-16, 27 puntos en un parcial. Es excelente, sobre todo cuando usted juega solamente 10 minutos, a diferencia de equipos de NBA o juegos que están mucha gente acostumbrada a ver. La NBA que son de 12 minutos. Usted en 10 minutos mete 27 puntos. Usted tiene una ofensiva sumamente efectiva.
El segundo parcial lo ganó Puerto Rico 21-16. O sea, la mitad se acabó 43-37 al favor del equipo cubano. Puerto Rico entró a esa segunda mitad, bajó por 6 puntos. ¿Qué pasó en la segunda mitad? La defensa de Puerto Rico y se le cerró el aro completamente al equipo cubano. Cuba solamente metió 17 puntos en toda la segunda mitad. La segunda mitad terminó 32-17. El hecho de que Cuba haya metido 17 puntos en la segunda mitad no quiere decir que Puerto Rico fue buenísimo en términos ofensivos, aunque mejoró un mundo. Metió 16 puntos en todos los cuartos. 16 en el primero, 21 en el segundo, bueno, 16 en 3 de los 4 cuartos, 16 y 16 en el tercero y cuarto. Así que Puerto Rico mejoró su juego, pero lo mejoró contra un equipo que al final de la noche vimos que pues carece de muchos fundamentos, que es el equipo cubano. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó en el juego de... que igual que pasó en el juego de México, no metimos los tiros libres? Vamos a hablarle de las estadísticas. Las estadísticas vuelven a ser reveladoras y vuelven a indicar que es falta de práctica. Que el equipo tiene piezas importantes. Me parece a mí que tiene una buena alineación. Pero falta de práctica y fogueo. Esperemos que eso se corrija de aquí a febrero y que el equipo no cambie dramáticamente de aquí a esa próxima ventana en febrero. Miren, en tiros de campo, Puerto Rico tiró 61 veces y metió 26 canastos. Cuba, 68 tiros y metió 22. 43% para Puerto Rico, 32% para Cuba. Esos 32% fue por el desastroso segunda mitad que tuvo el equipo cubano. En tiros de 2 puntos, Puerto Rico metió 49%, 20 canastos de 41 intentos. Y el equipo cubano, 37%, voy a ponerle aquí alguna imagen en lo que digo esto para que se entretengan. 49 tiros, 18 acertados por el equipo cubano para un 37%. Desde la línea de 3 puntos, 20 tiros intentó Puerto Rico y convirtió 6 para un 30%. El equipo de Cuba, 19 tiros para 4 con 21%. Aquí vamos a los tiros libres. Horrible para los dos equipos. Puerto Rico fue a la línea 24 veces y metió 11. Para un 46%. Eso es F con mayúscula. F en aquí, en China, en Australia, en Nueva Zelanda, en Marte, en Júpiter, en Plutón. 46% en tiro libre es F. Y los cubanos, 24-12, 50%. Tuvimos suerte que los cubanos no metieron el tiro libre, porque si no, miren, nos chupa la bruja, como dicen por ahí. Y nos hubiera pasado lo mismo que pasó con México si nosotros hubiéramos metido los tiros libres. Miren, un 25% más. No que metiéramos todos, un 20% más, ganábamos el juego por 1 o 2 puntos en el de México. Los rebotes, aquí hay algo bien revelador. Cuba cogió 54 rebotes, 23 fueron ofensivos. Puerto Rico cogió 36 rebotes, 11 ofensivos. Estamos hablando de 18 rebotes de diferencia. Cuba dominó ampliamente. Un abuso lo que hicieron los cubanos con nosotros en los rebotes. Y agarraron 12 rebotes más ofensivos. El problema es que no pudieron convertir esas segundas oportunidades en puntos. Asistencia, más, básicamente igual. Nosotros repartimos 19, los cubanos 18. En los turnovers, en las pérdidas de balón, Cuba perdió 19 veces el balón, nosotros 13. 7 fueron en el primer quarter. 7 pérdidas de balón de Puerto Rico fueron en el primer quarter. ¿Qué pasó que le hizo virazón a este juego contra los cubanos ayer? La defensa y el banco. Ahí está la importancia de tener profundidad en el equipo. Que usted pueda coger a sus titulares y los pueda sentar y usted sea igual de efectivo con su banco. Así es que Puerto Rico tiene muchísimo trabajo que hacer de cara a las próximas ventanas. Como dije, la próxima es en febrero, y en febrero jugamos con el equipo de Estados Unidos y volvemos a jugar con el equipo de Cuba. Así es que tenemos que hacer los ajustes necesarios. Tenemos que foguear, y aquí ahora no hay excusa. Ya no hay temporada, ya no hay liga del BCN que ocupe a los jugadores de la selección nacional. El compromiso de los jugadores tiene que estar ahí. Primero la selección y después lo otro. Si no, tiene que escoger. El programa nacional necesita el compromiso completo de todas las personas que están envueltas en él.
Así es que Nelson Colón, su grupo de asistentes y los jugadores de Puerto Rico tienen asignación, tienen muchas cosas que hacer y tienen que conseguir foguear ese equipo. Carlos Arroyo, que es el gerente general, tiene que estar gestionando eso sin duda alguna, y no me cabe la menor duda que está gestionando esos fogueos, porque ahí se nos va la vida, en foguear, en jugar, en practicar juntos lo más que se pueda. Ahí es que viene el éxito de ese equipo. Bueno, vamos a hablarle del béisbol. Hablemos de Javi Báez. Perdón. Javier Báez firmó por los Tigres de Detroit por $140 millones por 6 años. ¿Nos cogió de sorpresa? Sí. ¿Por qué? Porque hay prejuicio. Detroit no está al frente de la mente de los fanáticos del deporte ni del béisbol. Detroit no es un equipo que uno está como pensando qué va a pasar con Detroit, qué va a pasar, qué van a hacer Detroit, qué van a hacer los Tigres para la próxima temporada. ¿Serán contendores para el campeonato? No, Detroit nos tiene acostumbrado ya hace muchos años a no ser relevantes en la discusión de playoff y de campeonato. Y Javi Báez, que es un jugador que camina sobre el agua en Chicago, vuelvo y les digo, Javi Báez camina sobre el lago Michigan ahí en Chicago si le da la gana. Ese señor tiene una... es casi un santo en Chicago después de traerle un campeonato a esa ciudad después de 100 y pico de años en el 2016. Después se fue para Nueva York, que ahí tuvo sus problemas con la fanaticada de Nueva York, porque Nueva York no camina sobre el agua como caminaba en Chicago, y la fanaticada se lo hace saber. Pero ahí produjo muy bien en la última, particularmente en la última recta o el último tramo, debo decir, del equipo de los Mets de Nueva York junto a Paquito Lindor allí. Y queríamos ver ese equipo con Javi Báez y Francisco Lindor nuevamente, por lo menos yo estoy, Javier González me imagino que piensa más o menos igual. No lo hubiera molestado a ningún fanático de los Mets tener allí a Javi Báez en esa segunda base. Pues los Tigres de Detroit lo acaban de contratar, le dieron $140 millones, 6 años. Javi Báez, en términos de contrato, cuando la gente siempre tiende a sumar cuántos años tiene, por cuánto es el contrato y qué pasaría después, pues él mañana miércoles él cumple 29 años. O sea que cuando se consuma ese contrato que firmó con el equipo de Detroit, tendrá 35 años. Todavía tendría juego en él si no pasa nada catastrófico en términos de lesiones o en términos de productividad, que lo dudo. Javi Báez es bien bueno, bien, es mejor que la mayoría. Y ahí está. Vamos a hablar de las reacciones. Ahí yo he leído reacciones de gente en Puerto Rico, de fuera de Puerto Rico, de que Javi Báez acaba de sepultar su carrera yéndose a Detroit, que Detroit es un equipo que no es relevante, que ese mercado no es, y yo peco de haber dicho eso, Detroit no es Nueva York, Detroit no es Chicago, Detroit no es ni Miami, hablando de equipos que no son relevantes para la discusión campeonil. Javi Báez se va al equipo de Detroit porque sí, porque le dieron el dinero que él cree que él se merece. $140 millones por 6 años son 23 y pico millones de pesos anuales. En Detroit hace frío, sí. Detroit no necesariamente es el mejor sitio para vivir o para pasar el invierno. Gracias a Dios que eso, el béisbol, en primavera y en verano y parte del otoño. Pero sí, es un sitio difícil de digerir en términos de... Pero Detroit, ¿por qué Detroit? Pues porque le dieron el dinero y Javi Báez es suficientemente bueno, para poder llevar a Detroit a mejor sitio donde estuvo la temporada pasada. Así es que Javi tiene nuevo equipo donde él puede ser la estrella, donde va a cobrar buen dinero, donde puede asegurar su futuro y el de su familia por varias generaciones con 140 millones de pesos. Pero ahí está, Javi Báez firmó por los Tigres de Detroit, la esperanza de verlo jugar junto a Paquito Lindor ahí en los Mets o junto a Carlos Correa en el equipo que sea, que Carlos Correa vaya a ir, que también se rumoró, no va a ser, va para Detroit, a menos que Carlos Correa también vaya para Detroit y ahí sí cambian los muñequitos. Se había hablado de que Detroit se iba a llevar a Carlos Correa, eso parece que quedó un segundo plano, pero el que sí va para Detroit es Javi Báez, pon eso en la nevera.
Saludos, saludos. Yo pienso igual. Es lamentable que Baez no esté con los Mets. Ahí está Javi González, que es ahí fanático de los Mets. Ya no podemos llamarlo por Mets. Bueno, ahí está Paquito Lindor. Tienen a Paquito Lindor por un buen periodo de tiempo, seguro. Todavía hay break para que otro boricua llegue allá. Javier, no pierda la esperanza de los Borimets. Bueno, eso es en cuanto a Javi Baez. Vamos a hablar del béisbol invernal. Tatán, esos que están ahí, los criollos de Caguas, los campeones nacionales, amanecieron hoy líderes del torneo. 7 victorias corridas el equipo de los criollos de Caguas. Tienen marca de 9 y 5. Santurce y Mayagüez están empatados con marca de 10 y 6, ambos. Carolina con marca de 5 y 10. Y el RA12 con marca de 4 y 11. El RA12 está último. Hoy, está último, perdón. Hoy los criollos visitan a los indios para ver si pueden aumentar esa racha a 8 victorias corridas y cementarse bien en ese primer lugar de la liga. Y Mayagüez retomar la ruta de la victoria y colarse ahí empatándose en la primera posición con los criollos si ganan esta noche. Los gigantes de Carolina van con el RA12. Esto es un juego interesante, amigo y amiga. Porque los gigantes de Carolina perdieron con el RA12, ¿entiendes? Y el RA12 con esa victoria sumó 2 victorias corridas porque la habían ganado los cangrejeros un día antes. Hace 3 semanas hicimos aquí un análisis que lo vamos a hacer de nuevo este viernes de los numeritos, las estadísticas, tanto por equipo como individual. Y vamos a estar viendo en cómo se ve el equipo del RA12 ahora, a 3 o a 5 semanas, 4 semanas de que empezara el torneo. El RA12, en aquel momento habíamos dicho que estaban terceros en bateo. Estaban también en pitcheo, pero no estaban últimos en pitcheo, que el último en pitcheo era Carolina. Y que veíamos basado en esos números que estaban en buena posición para entrar en una buena racha de victoria. No estamos hablando de que el RA12 va a ser el primero dentro de 2 semanas. Estamos hablando de que pueda tener buena. Y a mí me encantaría ver este equipo, que es un proyecto de desarrollo del béisbol puertorriqueño, entrar en rachas positivas, 2 o 3 buenas rachas de victoria, 3, 4, 5 victorias consecutivas. En varias ocasiones durante el torneo sería excelente para mí. Pues esta noche tienen oportunidad de oficialmente declararse enrachados si en efecto le ganan a los gigantes de Carolina que los visitan hoy en el Irán Bison en el RA12. Así es que pon eso en la nevera. Ya los criollos, la yegüita, como le dicen aquí, están primeros en el béisbol invernal y no es para menos, son los campeones defensores. Y aún no están jugando en su parque, que empiezan el 18 de diciembre a jugar allí en el Solá Morales. Santurce y Mayagüez empatados en la segunda y tercera posición, en la segunda posición realmente, en la clásica rivalidad indios y cangrejeros. Carolina buscando salir del hoyo que están y RA12 buscando enracharse. Eso es lo que hay con el béisbol invernal. Roberto Clemente, pon eso en la nevera. Ahí tienen algunas imágenes que la puse ahorita y la quité de los indios de Mayagüez ahí para que Tera Alemania, que la tengo al frente, esté contenta que estamos poniendo aquí imágenes de su equipo de los indios. Vamos a terminar el programa hablando de Lionel Messi. Pero Rodrigo, ¿por qué tú vas a hablar de Lionel Messi? Bueno, porque es que se ganó el Balón de Oro ayer de nuevo. 7 balones de oro para Lionel Messi con el del 2021. Este señor ha ganado el Balón de Oro, que es el galardón más prestigioso, el que declara el mejor jugador de fútbol del mundo año tras año. Lionel Messi lo ha hecho en 7 años distintos, en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Y pudo haberlo ganado el 2020, pero no hubo premio por la cosa de la pandemia. Este premio del Balón de Oro de Lionel Messi viene con un sabor muchísimo más dulce que a lo mejor los demás. ¿Por qué? Porque este Balón de Oro seguramente lo provocó, además de la excelencia en su juego, siempre a nivel de clubes, sino lo provocó la participación que tuvo con la selección argentina de fútbol, que finalmente lo lideró a Argentina a una copa relevante, a una copa de envergadura, cuando se proclamaron campeones de América. Así que Leo Messi ahora tiene 7 balones de oro. Su máximo o su más cercano rival, particularmente generacional,
donde se ha discutido por la pasada década quién es el mejor del mundo y siempre hay un buen argumento entre él y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha ganado 5 copas Balones de Oro: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. O sea, Leo Messi tiene 7 Balones de Oro, Cristiano Ronaldo tiene 5. Si usted utiliza este tipo de premio para establecer cuál es el mejor jugador de su generación, pues entonces es Leo Messi. Y el que más éxitos ha tenido en términos de internacional, en términos de jugar con su selección, pues las expectativas son más altas con Argentina que con Portugal, que es el país de origen de Cristiano Ronaldo y al que él representa internacionalmente. Pero los logros más grandes, me parece a mí, porque las expectativas son más bajas, son los que ha tenido Cristiano Ronaldo con el equipo de Portugal, que de hecho fueron campeones de Europa. Así es que este argumento de quién es el mejor de su generación, me parece a mí que ahora está definido cuando usted cuenta los Balones de Oro. Sabemos que ahora Leo Messi se fue del Barcelona, que por muchos, muchos años, y todavía yo creo que todavía son sinónimos, Leo Messi y el Barcelona. Messi se fue de Barcelona en uno de los movimientos deportivos más relevantes de muchos años. O sea, un cambio que por más que se veía venir, no parecía verdad. Y Leo Messi ahora juega con el PSG, con el Paris Saint-Germain, la liga francesa. ¿Es Leo Messi el mejor jugador de todos los tiempos? Lo mismo podemos decirle cualquier deporte y sus mayores exponentes. O sea, es injusto comparar generaciones, cada uno en su tiempo. Hay unos atletas que sobresalen más que otros en sus respectivos deportes. Me viene a la mente inmediatamente Michael Jordan en el baloncesto. Tenemos jugadores que han sido extraordinarios. Vamos a pasar por LeBron James, Dwyane Wade, muchísimos otros jugadores que han venido después de Michael Jordan que pueden argumentar que retan ese gran legado de Jordan, pero unánimemente o gran parte de la comunidad de baloncesto aún mencionan a Michael Jordan como el mejor de todos los tiempos. En el fútbol es un poco más complicado porque el fútbol son muchas ligas, son muchos equipos, son muchas competencias. El NBA está reducido a eso y a lo mejor con lo que han hecho internacionalmente representando a Estados Unidos o sus países de origen. En el fútbol es bien complicado, hay muchísimos jugadores que son extraordinarios. Leo Messi tiene un buen argumento, los fanáticos de Leo Messi ahora tienen un gran argumento para decir, Leo es el mejor de todos los tiempos. Volvemos, hay que ponerlo en contexto generacional. Podría hacerlo, usted puede sacar estadísticas, pero usted tiene que poner todo eso en contexto. ¿Es el mejor de su generación? Yo creo que sí. Y estos Balones de Oro lo confirman. Los resultados que ha tenido no solamente con el Barcelona, sino con su equipo de Argentina, las expectativas que ha habido y las presiones que se ejerce sobre Leo Messi son casi inhumanas, podríamos decir. Cristiano Ronaldo está ahí. Podría considerarse el mejor de su generación también, pero no tiene los Balones de Oro para demostrarlo. Así es que Leo Messi llega a estar en un sitial privilegiado, no en términos solamente del fútbol, sino en términos deportivos, como un ícono mundial. Ahí está Leo Messi con los Pelé de la vida, con los Maradona de la vida, esa es otra. Messi tenía Maradona y ese gran fenómeno que es Maradona, aún después de muerto ahí en la Argentina. Así es que me parece extraordinario que haya recibido su séptimo Balón de Oro. Vamos a ver qué pasa ahora de aquí para abajo. Cristiano Ronaldo ya jugando en Italia, jugando en Francia, o no, ahora Cristiano creo que va para estar en Inglaterra. Pero nada, eso es lo que hay. 7 Balones de Oro para Leo Messi. Felicidades a él, felicidades a Argentina, y de hecho ahí está mi mamá. Felicidades allá a todos los argentinos y felicidades a los fanáticos de Leo Messi. Así es que un abrazo grande a todos ustedes, que saben quiénes son. Bueno, nada, me voy. Yo regreso mañana con más acción deportiva. Gracias a todos por estar ahí. Recuerden que estamos en nuestra página de internet, bonitasradio.net. Ahí pueden acceder a todo nuestro contenido. Pueden hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito por ahí por la página. Pueden hacerlo también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Rápido, fácil. También pueden enviar cheques, giros postales, correspondencia en general a nombre de la Fundación
PMB 284, Pío Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Vaya a Twitter, consíganos allí, síganos, Bonita Guión Bajo Radio. También síganos en Instagram, Bonita Radio. Vaya a YouTube, nos puede conseguir ahí, suscríbase a nuestro canal. Miles de personas ya nos siguen en YouTube, así que puede hacerlo en esa plataforma. También Spotify, iVoox y iTunes, que nos puede escuchar en modo de podcast a través de esas plataformas. Cada vez son más, gracias a ustedes que nos escuchan por esas plataformas. Gracias a Buen Vecino Café, ahí en La Hostos, en Atorrey, en Bayamón. Gracias a la cooperativa de Vega Alta. Gracias a la cooperativa Abraham Rosa. Gracias a la cooperativa de Juana Díaz. Y gracias a la cooperativa Manuel Seno Gandía. Y gracias a todos ustedes por siempre estar con nosotros aquí. Mariel Rodríguez Caroca dice, excelente programa. Gracias, Mariel. Javier González dice, voy a los indies y pago doble. A los indies y pago doble, dice Javier González. Esta noche van con los criollos. Sucio, sucio, difícil, pero el juego es en el Cholo García, así que tienen esa ventaja. Alexa Paola dice, los míos son los criollos. Alexa Paola, felicidades, porque los criollos están, mira, descansando en el penthouse de la Liga Invernal. Me voy, regreso mañana al mediodía. Recuerden a Carmenita Acevedo a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. No se la pueden perder. Chao, buen provecho a las personas que almuerzan a esta hora. Nos vemos mañana.